Baby Llore. Hola, hola. Hola, amigos. Buenos días. Buenos días. Acompáñenme a cocinar. Los estoy invitando a que me acompañen a cocinar para que vean lo que voy a cocinar el día de hoy, domingo. Ya que se me hizo tarde, ya que iba yo a ir al parque con mi niño, pero pues ya. La verdad, me levanté un poco tarde porque me agarró el sueño, pero hoy voy a cocinar, voy a hacer a Pedrito también chuletas de puerco. Y para mí también voy a estar cocinando, así que les digo, acompáñenme a cocinar porque voy a cocinar, miren, unas lenguas de puerco con chuletas. Ya tengo como media hora, no, como una hora que las eché a sazonar. Les eché sazón, les eché de para que sepan ricas y las voy a estar guisando con cebolla y tomate. Así que aquí ya tengo lista la cazuela. Voy a mover esta olla que ocupé para mi café. Ocupé esta olla para hervir agua. Bueno, pues como los invité a que me acompañen, pues aquí ya les tengo todo preparado para que vean. Miren, aquí ya ya las lenguas ya están en pedacitos. Ya las hice así, en pedacitos, todo. Y aquí tengo el tomate que le voy a poner. O sea, le voy a poner poquito tomate. Nomás fueron dos tomates y la mitad de una cebolla. Menos de la mitad de una cebolla. Y sí, aquí está ya. Aquí es donde hice pedacitos la lengua de puerco. Y ahorita voy a estar lavando todo esto. Bueno, pues ahorita me quedé aquí solita con jalapeño porque el nene Jordan se fue. Se lo llevaron porque estaba haciendo ruido mientras yo estoy grabando y mi yerno quiere que yo grabe bien. Y dice, ah, ok, me voy a llevar mejor al nene. Nos vamos a llevar al nene y vamos a ir a un mandado. Y no, me quedé con jalapeño porque los niños están aquí, pero están en el cuarto. Aquí está jalapeño, mira, está triste. Está triste porque lo dejaron, estaba hasta llorando. Digo, no, vente, jalapeño, vente para acá. Ya está contento porque se va a quedar conmigo, pero cuando se quede solito, llora y aúlla porque, aúlla porque se va a sus papás, y como sabe que lo quieren demasiado, pues se queda bien triste. Pero luego salgo yo, a veces estoy en el cuarto y salgo y le digo, aquí estoy yo, y luego se queda bien contento. Pero pues sí, ahorita voy a cocinar. Voy a comenzar a cocinar, amigas, porque voy a comer ya. Ya casi va a ser hora de la comida. Así que ya le voy a estar quitando el sazón. No, pues que muy trancadito. Que se los queda un mela. Si sabes que yo errores no repito. Así que, chicas, cocinando y bailando, porque así debe de ser para estar alegres. Así que las invito también que ustedes, cuando estén en su cocina, bailen y cocinen para que no estén tristes, chicas. Esa es la clave. Sí, así soy de siempre, 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 siempre. Mis niños saben bailar y no les da pena. Por eso Baby Jordan es bien bailador. Ya ven cómo él baila y hasta baila de todo, de toda la música. Le voy a estar poniendo aceite de maíz. Está jalapeño. No jala, jalapeñito no. Vente. Ven, vente. No vas a salir porque ya me dijeron que no te saque yo cuando no están. Bueno, pues ahorita yo le gusta, estoy poniendo la carne. Ya está caliente en la cazuela.
Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo, never. Pero a la mala suerte. Ay, mi cabrón, así como la amo. Ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida. Si ya supiera que me mires todavía. Pero ve que fue. Pero bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tracatito. ¿Qué estás buscando, Mela? Si sabes que yo errores no repito. Bueno, pues la carne de puerco ya se coció. Ya casi se termina de cocer. Ay. Ahorita aquí le acabo de agregar a la cebolla. Porque como pueden ver, miren, ya se está friendo. Se tiene que freír la cebolla para que sepa rico. Para que sepa rico esta comida. Y enseguida le voy a estar agregando el tomate. Vamos a dejar que se incorpore la cebolla. Bueno, pues, ¿y ahora qué? Que le puse el tomate. Tapamos para que el tomate suelte su jugo. Y así no esté tan, así salga las chuletas y la lengua de puerco bien jugosa. Bueno, pues, y como pueden ver, ya se coció. Ya la comida ya se coció. Así que miren. Ahorita ya le voy a apagar. Anda. Que si no se me toque, lo vamos a mover para que tenga. Para que no se siga aquí hirviendo. Ya la moví para allá. Ahora voy a calentar unas tortillas. Quiero decir que me estoy apurando porque ya es hora de irme a trabajar. Por eso es que estoy calentando rápido y haciendo la comida. ¿Eh? Ah, sí se escucha. De Bélgica me está diciendo que yo hablo un poquito más recio, pero sí se escucha, ven la cámara, capta mucho. A veces ella piensa que no se va a escuchar, pero se escucha muy recio, y a veces que me escucho muy mal, como cuando hablo muy recio, y luego digo, para la otra va a hablar suavecito. Pero sí, lo que les estaba diciendo es que ya me voy para trabajar, por eso es que estoy cocinando el día de hoy. Y pues sí, miren, ya es bien tarde ya. Pero como les digo, me levanté tarde también. Me levanté y descongelé todavía, como compré unas lenguas de puerco. Las lenguas de puerco las compré, pues, y las eché en el congelador. Que estaban allá en la planta de abajo, en el refrigerador que está ahí abajo. Y pues estaban muy congeladas y todavía las descongelé. Por eso me estoy tardando un poquito, pero ya voy terminando. También ya me solté el cabello y ya me agarré un chonguito así. Porque pues como me voy para trabajar. Así que ya me estoy poniendo lista. Bueno, pues, si quieren ver, miren. Así ya quedó bien rico. Mamá, aunque te vas a estar toda la vida, ¿eh? Ya sé por la boda todo lo que has hecho por el prestigio de la mamá de mi papá. No quiero. No sé ni siquiera quiero que sepas cómo me siento. Me volví loca. Después de recibir la llamada de la cárcel y escuchar los gritos de Andrés, me estaban torturando. Querían obligarme. No, ojalá.
is it supposed to be? Four? No, three. Oh no. What? Oh, no. Really? Yes. I thought this was a four. That's why I miren, thought. Amigos, I was like, oh, that's a four. No, it's supposed to be a fucking three. Uh-huh. Okay. Me dieron el globo equivocado. ¿Cuatro? ¿No? ¿Te dieron el cuatro? No, ¿te dieron el cuatro? ¿Quieres venir aquí? ¿Te gusta el balón? Ay, ay, ay. Es para tu birthday, buddy. A ti no vamos a quedar por ti. No, 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 ya. Ya déjalo, papi. Ahí déjalo, allá. Déjalo. That's not okay. He just sent you the wrong number. Vuelalo. Yes, yes. John. Mm-hmm. Para ver. Ay, qué bonito. Some of them don't stay up. It's kind of weird. Oh, too much, heavy. Too much weight. No, no, I don't know why there's no overnight delivery right now. Estamos con jalapeño. Jalapeño, vete. No, ¿por qué no te gusta grabarte? ¿Por qué no te gusta grabarte, jalapeño? Vente. ¿Entonces por eso ya no quieren este? Sí, no. Oh, este globo ya no lo quieren. Por eso lo anda jugando Pedrito porque dice que le dieron el equivocado. El número 4. Que va, mañana vamos a buscar el número 3. Oh, I get it. Oh, I get it. A ver si me ayudas. Oh, a sí. Ese pedazo ahí. No, ella. Porque es fuerte, mi vida. Ay. Es fuerte, tío. Bueno, pues amigos, como pueden ver, yo ahorita ya estoy lista. Ya me voy para trabajar. La verdad, miren, aquí ya llevo mis llaves. Esta llave la saqué de ahí para que
yo la pueda cargar en mi bolsa y mi llavero esté. Pues amigas, y amigos, ahorita ya pueden ver, se llegó el cumpleaños de Baby Jordan, de mi nieto, y pues yo quería estar allí, y ahorita ya van adornando más bien, yo quería estar ahí con ellos, pero, ay, estoy escuchando radio, se me olvidó pagarlo, y perdonen, y ustedes creen que yo quería estar otro rato más ahí, pero hoy me toca trabajar. Ya están arreglando todo bien bonito. Están poniendo allí los globos. Yo alcancé a grabar un poco, ¿verdad? Nomás que luego me fui a arreglarme para el trabajo. Como pueden ver acá abajo llevo la blusa del trabajo. O sea, debo llevar una camisa negra al trabajo. Y pantalón de mezclilla, negro o azul, pero que sea mezclilla. Y y pues sí, miren, también me agarré el cabello, así me hice unas trenzas. Y ayer también les quería grabar, pero la verdad, la cámara, como, pues está llena de videos, pero... Y ahora sí alcancé a borrar videos viejos de cuando fui a Maryland. Y pues sí, pues ya les grabé, ya les estoy diciendo que ahorita me voy al trabajo. Como les digo, me toca trabajar. Y tengo que irme para mi trabajo. Así que ahorita ya voy para el trabajo. Gracias a Dios, amigas, que tengo trabajo, ¿verdad? Y la verdad, les quiero contar algo que estoy muy agradecida con Dios. Y mi virgencita de Juquila, mi virgencita de Guadalupe, estoy muy contenta porque, primeramente, porque estoy muy contenta porque yo nunca pensé trabajar aquí donde trabajo, amigas. Estoy muy feliz, feliz de la vida. Y luego también trabajo con hijos de Dios. O sea que son puros puros árabes, o sea, árabes o hindos, no sé, pero no sé qué sean, pero uno desea ver que les dice uno hindos a todos. Pues son puros hindos, ¿verdad? Pero les digo, trabajo con puros hijos de Dios. Y así que ahorita ya me voy a despedir de ustedes, mis hermosas. Estoy aquí ahorita en un stop. Estoy viendo que la luz ya va a cambiar. Y bueno, pues amigas, así las dejo. Esto es todo por hoy de este video. Ahí les voy a seguir grabando. Así que adiós, mis hermosas. Se cuidan porque yo ahorita me voy manejando para mi trabajo. Se me cuidan, mis hermosas, mis maravillosas. Adiós. Chao. Ay, amigas chulas. Disculpen que no he grabado. Pero miren, ya me cambié. Y ya ya vamos a comer y me arreglé en el cuarto. Vine a traer la cámara en mi carro porque salí, quería grabar en Walmart. La bolsa nomás del regalo del baby de Jordan Walker, el chiquillo. Y pues sí, y ahorita ya vamos a comer, por eso vine al carro. Miren, hasta tengo mi llavero, el que compré en el remate de Maryland cuando fui con Pedrito, ven, hace 8 días. Hoy es lunes. Ah, no, por cierto, hoy es martes, perdón. Ayer fue el lunes. Y pues sí, pero miren, ahí está mi carro. Y ahorita ya vamos a comer. Y se me olvidó grabarles, ¿verdad? Pero miren cómo me veo acá afuera. Les voy a mostrar primero. Miren, así me quedó mi falda. Me quedó re bonita. Y sí, ahorita vine por eso. Por eso ya les voy a mostrar la comida. ¡Ay, ay!
Y aquí están los chicos. Se quita el Pedrito, mi yerno, mi hija, el Happy Birthday, el nene que está cumpliendo años. Vamos a la tienda. Nene, lloren. Siéntate. Ay, qué guapo estás. No se me quitó la viana donde comí. Ay, papá. Ah, las botitas también. Go over there with Pedro. Hi, Gigi. Okay, we're taking the balloon just for now, okay? Hi, Gigi. Can you hold it? Agárralo, Pedrito, agárralo. Look. Agarra la mano, Pedrito. Go with Pedro. Look. Hi, Gigi. Gigi. Ernie's calling you. Okay.